Todo es bonito, porque ya estaba despintando todo y ahorita es bien chévere. Se ha dicho siempre que la escuela es el segundo hogar de todos nuestros hijos. Entonces se ha representado la parte del conocimiento, la parte de todo lo que es conocimiento, los académicos, en el aspecto de matemática, religión, arte, tradiciones, en base a colores e íconos propios de nuestra Amazonía. Y la enseñanza y la forma como se va desarrollando el conocimiento o los que inculcan toda esta parte de nuestro desarrollo se lo ha representado con un pincel. Espero que les guste, que lo cuiden, ya que lo hemos hecho en estos 3 días de trabajo que hemos tenido, lo hemos hecho con mucho aprecio y mucho cariño, con ese sol tremendo. También es propicio agradecer a los chicos, a los integrantes de Raíces Selváticas, que nos han apoyado también para poder pintar estos murales. Siempre he pensado que una sociedad, si no crece en el ámbito cultural de la mano con lo económico, con lo turístico, lo social, lo económico, creo que es una sociedad que todavía no ha crecido en todo, digamos. La temática es de esto, que las aves forman este instrumento a picotazos, haciendo los huecos y todo, ¿no? Donde se fusiona la naturaleza y la música. Señores, creo que, repetirlo, ¿no? Cuiden todo esto que hacemos, es de ustedes. Y gracias.